bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Hola. Hola. ¿Para dónde vas? Para la escuela. En un bus escolar. Viejo. ¿Cómo? En un bus escolar viejo. Épico. Right outdoors, forever free. Les puedo jurar que esto está muy pesado, pero bueno, siempre me montan a mí las maletas. Una por aquí, otra por aquí. Nada más, por ahí viene Tania. Lo único que estoy esperando es comprarme el carro. Y así no tengo que andar cargando todo este montón de maletas. Pero igual, llegamos al Barceló. Nos vinimos de paseo al Barceló Playa Tambor. 5 horas de viaje, para ser exacto. Primero tomamos un Uber, luego tomamos el ferry a Paquera y luego ya llegamos. Así de fácil. Ahora a disfrutar de la playa, porque tenemos una playa para nosotros solos. Nada más, miren qué belleza de playa. Así que empezamos el día 1 en Barceló y ahí les iré contando qué tipo de actividades se hacen en este lugar. Clear to see from up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be in the great outdoors. Comenzaron así su travesía. Más tarde en el bosque encantado. Parece que nos hemos perdido. Solo veo nieve y más nieve. Yo... ¿Qué estamos haciendo? Las orquídeas bailarinas. Hola, disculpe, señoritas. Terminando el primer día en el hotel y lo que aprendí fue una cosa: necesito aprender cómo pedir bebidas en el bar. Había un bar a la orilla de la piscina y no conozco nada de eso. Estoy mal. Bueno, no soy alcohólico, pero debo aprender un poco, aunque sea a pedir una piña colada, tal de eso, o no sé. I'm just sitting here. I got time. A
apenas son las 11 y como que como 11 y 27, algo así más o menos. Y ya anda diciendo que tiene sueño. ¿Cómo andas diciendo que tiene sueño? Yo sí tengo sueño. Mañana hay que levantarse a las 6 para ir a desayunar. ¿Y cómo andar diciendo que ya tiene sueño? ¿Ah? Estoy pensando muy seriamente que sería muy lindo despertar todos los días y ver algo así. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿El bosque? Bueno, los paños no, ¿verdad? Eso no. Todo lo demás sí. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Esto se ve interesante, aunque realmente hay pocas aves, se van viendo algunas exóticas, como uno que tiene plumas amarillas, que no sé cómo se llama. Debería de ir leyendo los letreros, porque ahí nos van indicando cómo se llama cada una. Pero seguimos. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Primer hoyo. Bueno. Hoyo 2. A la bahía de Tambor se le conoce como bahía ballena. Esto porque en la época seca, hace mucho tiempo, se le veía a las ballenas venir a este lugar. Bueno, hoy por el tema de la pesca y por todo lo relacionado a lo que se hace en el mar, pues ya no se han vuelto a ver las ballenas. El bajo oleaje de esta playa produce una extensión de arena a lo largo de la playa, valga la redundancia. Y por eso se da mucho para el voleibol de playa, para jugar fútbol, para correr, para andar a caballo, actividades que se pueden hacer directamente a la orilla de la playa, porque las olas o el oleaje y la marea no sube tanto, entonces deja esa extensión plana en donde se pueden hacer un montón de actividades que normalmente no se pueden hacer en otras playas. Además, para las personas que simplemente quieren pasar el rato y nadar un rato y estar ahí como así relax, modo tranquilo, modo en paz, también es una muy buena opción este tipo de playa, que es Playa Tambor. The world seems small. We can sit together.
Me han comentado que si vienes a Playa Tambor y no visitas Isla Tortuga, el viaje no está completo. Arena blanca, altas palmeras, aguas azules. En esa playa, o en esa isla más bien, también se practica el snorkeling y el buceo y la pesca deportiva. Esas actividades que definitivamente hay que vivir si venimos a este lugar. Otro dato muy interesante que no puedo dejar pasar de este lugar es que hay un aeropuerto, el aeropuerto en Tambor. Es un aeropuerto realmente pequeñito donde solamente he visto avionetas. Y ese aeropuerto ofrece viajes a 4 ciudades del país. Es decir, si queremos venir de forma directa desde el aeropuerto Juan Santamaría hasta Tambor, va a durar 30 minutos. Y el boleto aéreo, por así decirlo, vale como $138 por lo que escuché. Estamos valorando devolvernos al aeropuerto, en este caso sería de Tambor al Juan Santamaría en esa avioneta. A ver qué tal. Y si no, para llegar a Tambor también puedes venir de San José en carro, llegas al ferry que está en Punta Arenas y del ferry a Paquera y de Paquera otra vez sigues como 30 minutos más y ya llegarías a Tambor. Es un viaje aproximadamente de 4 horas, 4 horas y media y en avioneta de 30 minutos. Bueno, como les estaba diciendo, un viaje no puede estar completo si se viene a Tambor y no se va a Isla Tortuga. Así que para allá vamos. Diferentes colores, por eso le dicen la roca arcoíris. Vamos a intentar pasar por abajo, si quieren, si gustan tomar fotos o algo así, pueden hacerlo. La roca arcoíris. Así porque aquí es donde nacen los ponis. Bueno, llegó el momento de hacer snorkeling en Isla Tortuga. Isla Tortuga tiene 2 kilómetros de superficie. Y le dicen así por su parecido a una tortuga. Parece que tiene una silueta de tortuga. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Bueno, nadie me va a grabar a mí haciendo snorkeling porque ellas ya están adentro, pero igual ahí les cuento qué tal fue la experiencia. Bueno, igual ya lo vieron, hay un montón de peces en el arrecife, a la par de esta roca. Esta roca que está aquí, hay muchos peces, entonces supuestamente eso es lo que vamos a ver. Aunque yo no me quito el chaleco, yo sí voy con chaleco.
Ahora sí, llegamos a Isla Tortuga. Aquí es, vean. Todo eso que están viendo ahí atrás, eso es Isla Tortuga. ¿Qué fue lo primero que hice cuando llegué a Isla Tortuga? Vomitar. Es la verdad. Venía ya fatal del snorkeling. Me llevó la corriente. No podía salir de la corriente. Entonces llegó un muchacho con un salvavidas y nos sacó a Sinaí a mí. Y bueno, todavía estamos aquí y todavía estoy mal. No sé si me ven la cara, pero estoy mal todavía. Continuamos en el viaje a ver qué más nos vamos encontrando. In the great outdoors, forever free. Step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Bueno, creo que misión cumplida. Día 5 y ya no aguantan. Ni siquiera meterse a la piscina quieren. Vaya, metas a la piscina, amor. Ya no quiero ver el agua. Ya no quiere ver el agua. Sí, vaya, metas a la piscina. No. ¿Por qué no? Estoy cansada. ¿Cansada de qué? De estar. ¿No se supone que viene a descansar a la playa y a la piscina y a todo eso? ¿Y sin ahí? Allá en la piscina. Sinaí sí anda por ahí en este momento. Bueno, estamos a punto de salir del Hotel Barceló. Puedo decir que la experiencia estuvo buenísima. Inclusive, como vieron, fuimos a Isla Tortuga, aunque ya les conté, yo me vomité, me quedé acostado en la isla durante todo el rato, pero vi el mar, vi la arena cristalina blanca, aunque no, realmente todo está muy sucio. Casi, bueno, me llevó la corriente. De las cosas que más me gustaron del Barceló, podría decir que fue los shows nocturnos. La comida. Eso estuvo muy bueno. Participé en uno de los concursos que Sinaí me quería ver haciendo el papel, pero al final no me gané absolutamente nada y el ganador se ganó un viaje a Tortuga. Ahora, de esas 4 personas que estuvimos ahí, con 2 personas, luego digamos que nuevos amigos. Una persona de Desamparados y otro de Heredia, creo. ¿Qué pasa con la comida? Necesito 3 estómagos para comer todo. ¿Por qué? ¿Qué tal? Estaba muy buena y era bastante. ¿Y cómo la sirven? En buffet. Usted se sirve lo que quiere. ¿Y en general qué le pareció todo el viaje? Muy bonito. ¿Lo volvería a repetir? Sí. Cuéntame, ¿cómo fue su experiencia en el hotel? Ay, riquísimo. Riquísimo, relajante y cansado también. Pero muy buena la experiencia. Fue bonito. Pues estaba en la piscina, vi a los caballos y me voy a montar en uno. ¿Se va a montar en uno? Sí. Bueno, definitivamente que sí, sí vinimos a andar a caballo y todo lo que pide Sinaí
se le hace realidad. No sé por qué, pero tiene ese nivel de conciencia, o ese nivel de que todo lo que pide de una vez lo materializa. ¡Eso! ¡Meta el freno porque sigue! Ya logramos pasar a Tania, que traía el caballo líder. Ahora lo tienen que seguir. It's clear to see from up here. ¡Qué buena esa toma! Estas tomas están muy épicas. Digamos que lo que nos quedó debiendo de la comparsa con este viaje a caballo, que he corrido un poco, pero no me pueden grabar a mí, entonces ya, queda saldado la deuda de la comparsa con este paseito a caballo. Un paseo a caballo a la orilla de la playa, épico, o sea, no puede ser mejor realmente. Esperemos que cuiden bien a estos caballos, que no solamente los pongan a bretear y bretear. Hay una cosa que sí me quedó debiendo el hotel, ahí sí, puntos negativos. Cuando llegué, o cuando el primer día que llegamos, que fue el viernes 30, ese día pasamos más de media hora en la recepción para poder hacer el check-in y entrar. Creo que un hotel de esta calidad y de este nivel debería de tener más gente trabajando en la parte del check-in cuando saben que van a haber check-ins. O sea, eran las 2:20 más o menos. Bueno, y eran las 3:30, no, eran las 3:20 y todavía no habíamos pasado al área de check-in. Otra cosa buena fue el tema, toda la actividad que hicieron del 31 para recibir el 1 de enero. Estuvo realmente bastante bien, pero en ese momento también hay un punto negativo. Y fue el tema de la comparsa. La comparsa realmente es muy pequeña para el montón de gente y para lo grande que es el lugar y para el montón de personas que estaban ahí a la par. Era una comparsa de un tambor, como tres, cuatro instrumentos y como cuatro o cinco bailarinas. Y realmente esperábamos una comparsa mucho más grande, que realmente impactara el sonido, impactara eso. Pero bueno, la comida... Ya sé, la próxima vez que venga a un hotel de este tipo, porque ya les dije, es mi primera vez en un hotel de este tipo, voy a pedir que me presten unos 2 estómagos más. Llega un momento en que ya uno va a comer porque hay que ir a comer, pero de tener hambre, no se tiene hambre. Y yo no sé cuántos kilos habré subido en estos 4 noches, 5 días. No, ni siquiera me voy a ir a pesar para averiguarlo. It's clear to see. From up here, the world. Hola. Hola. Disfruten del vuelo y gracias por volar con Sal. Terminal doméstica de San José, Costa Rica. Todos podem seguir o canal dele, muito bom. Empreenda com ele, marketing digital na Costa Rica. Sucesso, hein? Gracias.